necesita ayuda. Esta desgraciada no puede andar lejos. Vea por ella. Sufriera como se merece antes de que la mataras. En fin, gracias a ti estamos más cerca de volver a tener la red SHD a pleno rendimiento. Buen trabajo, ya nos veremos. Tengo. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, coño! Gracias a tu duro trabajo hemos podido realizar importantes mejoras en la base de operaciones. Hemos restablecido las cámaras de la ciudad y actualizado los mapas de Washington en la sala de crisis. El comedor cuenta con una cocina perfectamente equipada, con asientos cómodos donde podemos comer caliente. Al tener donde relajarse, la moral del personal ha subido. Estamos recibiendo comida, agua y suministros médicos. Parte de esas provisiones se quedarán aquí como reservas. Lo que sobre se repartirá entre los civiles que lo necesiten. Cuesta creer que podamos hablar de excedentes en este momento. La Casa Blanca vuelve a cobrar vida. Sigue trabajando así.
Si no consigo más piezas de la juguetería, nunca terminaré el puto mapa. Muy bien, Manny, joder. Mientras el sheriff ha ido a despertar a Isaac, yo tanteaba el terreno. ¿Sabes algo? Nuevas palabrotas. ¿Algo útil? Sé dónde podemos encontrar la cura. ¿El Capitolio? No podemos con esas defensas. Aún no. Pero si reconectamos nuestros satélites y activamos el nodo SHD, recuperaríamos nuestra fuerza. Y todo listo. Nos han informado de que el presidente Ellis sobrevivió al accidente y está en poder de una facción. Sería fundamental localizarlo. ¡Ay, una mierda! Podría haber otro gran brote en cualquier momento. Más que un politicucho, necesitamos una cura. Quizás él nos ayude a acceder a ella. Estará en un lugar seguro. Muy bien. A ver qué hacemos. No sé si debería sentirme adulada o ofendida. Si les arrebatamos a los hijos el Museo Viewpoint, les costará mucho más coordinar a sus tropas y diseminar información falsa. Todas las comunicaciones entrantes y salientes se controlarán desde el estudio de producción en la planta superior, así que debes encontrarlo y asegurarlo. ¿Estás a salvo? ¡Que me disparan! ¿Qué? ¡Lumbrera! ¿Crees que vas a vivir para siempre? ¡A recargar! ¡Ah!
entrada principal. Tal vez puedas pasar por ahí. Radio enemiga interceptada. Al habla Wade. Con que The Division cree que puede entrar aquí sin más. Pero no saben con quiénes se meten. Escondeos, esperad a la señal y luego entrad a matar. Te ha abandonado tu grupo.
carga electromagnética detectada. ¡Intruso! ¡Cubríos para el casco! Thank you.
¡Fuera de aquí! Habrá sido Wade. Habría estado bien cargárselo, pero no es tu objetivo principal. Ve al estudio y saca a esa gentuza de las ondas para siempre. Gestiona todas las comunicaciones que entran y salen de Viewpoint. Si lo reinicias, dejarás fuera a los hijos verdaderos y los canales serán nuestros. Vale, quédate cerca del módulo y asegúrate de que se complete el reinicio. ¡Acribillad esas mierdas! Comunicaciones y apagado las de los hijos. Fluctuaciones de energía detectadas. Equipos de comunicación apagados. ¿Qué hostias? Veo varios enemigos en el tejado. Están colocando bloqueadores de PEM alrededor de la antena. Es Wade. Quiere sabotear la antena. Sin ella nadie podrá transmitir desde Viewpoint. Agente, sube al tejado. Tienes que impedir que inutilice la antena.
electromagnética detectada. Wade usa bloqueadores de PM para sobrecargar la antena. Acaba con ellos antes de que la destruyan. Sistema alterado. Mientras esté activo el bloqueador, no podrás usar la tecnología SHD. Destrúyelo. Integridad al 75%. Agente, hay que detener a Wade. Necesitamos esa antena. Los hijos verdaderos han perdido un arma para coordinar sus tropas y soltar sus gilipollez. Quiten el seguro. Que el equipo médico vaya a la clínica. La comida al almacén que hay junto al comedor. Lleven esas cajas al camión. Espere. ¿Qué? No les daremos suministros a esta gente. Haga lo que digo. Señor. ¿Qué demonios hace, coronel? Esos ya están muertos, doctora. ¿Es que está loco? Buscan ayuda. ¿Y el personal? Daños colaterales. Ahora, quite la mano de mi soldado. Si usted sigue adelante, pienso denunciarle. ¿Qué cojones? Bloquee las puertas. Parece que se avecina un motín. ¡Preparados! Sofóquelo. En cuanto pongamos en marcha la antena de radio, aumentaremos el alcance de nuestras emisiones. ¡Vuelve a la base si quieres aumentar tus habilidades, agente!
acércate. ¿Quieres? Mira todo lo que tengo para ti. Hola, gente. Es un placer verte. Justo lo que quería. Me vendrá bien. Estaba buscando algo así. Lo que necesitaba. Me alegra haber llegado a un acuerdo. ¿Quieres comerciar? Te lo agradezco mucho. Pues tenían un buen botín. Sí.
Podéis sentaros a nuestra mesa. Hola. Hola, soy Grace. Se ha solicitado mi presencia en la base de operaciones para ayudarte en la coordinación. Ven a verme cuando esté lista. Hey, hola. Caulfield, soy Simmons. Estamos muy... Igual podemos entrar con... ¿De dónde viene todo esto?